El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aceptó este martes, en el vigésimo día desde el inicio de la invasión rusa, que su país no entrará en la OTAN, pero insistió en su petición de ayuda y reclamó a los aliados armas para defenderse. En un mensaje por videoconferencia a líderes de los países nórdicos y bálticos convocados en Londres por el primer ministro británico, Zelensky instó en buscar otras vías de colaboración militar, al tiempo que lamentó que la Alianza Atlántica no aplique una zona de exclusión aérea sobre Ucrania para prevenir los ataques rusos. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó durante la rueda de prensa previa a la reunión de ministros de defensa de la Alianza, que se celebra el miércoles en Bruselas, que China debería unirse al resto del mundo condenando firmemente la brutal invasión de Ucrania por parte de Rusia. China has an obligation as a member of the UN Security Council to actually support and uphold international law, and the Russian invasion of Ukraine is a blatant violation of international law. Por su parte, Rusia anunció este martes que abandona el Consejo de Europa y que revoca el Convenio de Derechos Humanos, una decisión que se basa en el artículo 7 del Estatuto del Consejo, que permite que cualquier miembro se pueda retirar notificando su decisión al secretario general. El gobierno ruso también anunció la imposición de sanciones contra el presidente de los Estados Unidos y su gobierno, además de contra el primer ministro canadiense. La embajadora ucraniana en Estados Unidos, Oksana Markarova, calificó de genocidio la invasión rusa de su país y pidió a los aliados occidentales que envíen más armas para que los ciudadanos puedan defenderse. This is a clear case of genocide. El anuncio de Fox News de la muerte de su operador de cámara este martes en Ucrania hace que ya hayan confirmados, según informó este martes la comisionada de Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania, al menos 4 periodistas fallecidos en el conflicto ucraniano.